Y está basado en el libro de Saru Greerly. Es una película, bueno, a mí me gustó mucho, porque además es una película que aquí trae Save the Children y Google. Estuvieron durante la presentación, ¿no? Entonces nos va a contar la historia de un niño hindú que se pierde a la edad de 5 años y es adoptado por una familia australiana. 25 años después, va a volver a buscar a su familia a través de Google Earth, ¿no? Con los recuerdos, los pocos recuerdos, ¿no? Y Saru va a irse dando cuenta de, pues, muchas cosas, ¿no? Un niño de los 5 años, a lo mejor hay palabras que no pronuncia bien, ¿no? Y entonces todos esos recuerdos van regresando a su mente y empieza a través de Google Earth ir viendo las imágenes y a decir, este lugar sí lo conocía, todos los días pasaba por aquí, hasta poder encontrar a su familia, ¿no? De hecho, la página, bueno, la historia es verídica. Incluso durante la película, pues sí nos va retratando un poco también de la pobreza que se vive en algunas partes de India, ¿no? Que es una pobreza extrema. Y Sí. por otro lado lo va a contrastar con todo lo que hay en los orfanatos, todo lo que se vive en Australia. Dani me hace señas con Que la me mano. pases la pluma. A ver, Pero momento, sigue hablando del Lion, Sí, no, no, sigue. no. Aquí tenemos también la actuación de Nicole Kidman. Nicole Kidman va a ser una mamá adoptiva. Quiero decir que aparte, bueno, a pesar de todas las críticas que ha recibido porque apoya a Trump y todos esos detalles, Nicole Kidman hace una gran actuación, ¿no? Porque es Sí, una mamá. cierto. Ya nada más a Nicole Kidman, No, ¿verdad? ya no, ya. ¿Ya? No, bueno, pues es que es uno de los grandes temas y discusiones acerca de cómo separar la vida personal de las de la de los actores, directores, etcétera, pues de su trabajo, ¿no? Ese es Sí, como no. uno